Aaron Spelling presenta Herencia Macabra, con la actuación estelar de Barbara Stanwyck, Richard Egan y Michael Anderson Jr. La presentación de Catherine Wynne como Sara, coestelares Doreen Lang y Mabel Albertson. No es algo precioso, Sara. Anda, deseo tanto verla por dentro. Ruth, ¡es preciosa! ¿Cuándo la construyeron? A fines del siglo XVIII o principios del XIX, yo creo. Entra una corriente terrible por aquí. No está tan bien construida como parece. ¡Ay, mira! ¡Qué pena! Esto quizá lo hizo el evaluador. La prima Hattie debe haberse estremecido en su tumba. Los pisos son hermosos. La calefacción funciona. No nos helaremos. Oh, Sara, ven a ver qué hermosa mesa. Ruth, mira la cocina. ¡Qué emoción! Sí, querida. Voy arriba. Espera, linda. Llévate esto contigo. Sí, cómo no. ¡Ruth! Ya encontré mi cuarto. Lo reconocí como si ya hubiera estado en él. ¡Ven a verlo! ¡Mira esto! Cuando iba a tocar, la puerta se abrió sola. Soy Pat McDougall, su vecino. Vi su automóvil y pensé que sería oportuno venir a darle la bienvenida. Oh, bien, encantada. Pase usted. Soy Ruth Bennett. Acabamos de llegar. Bienvenida. Gracias. Soy maestro de antropología de la universidad. A mi sobrina Sara le gustará conocerlo. Va a inscribirse para el próximo semestre. Nos dará mucho gusto. ¡Ruth! Es mi sobrina, Sara Dunning. Sara, el profesor McDougall, nuestro vecino. Hola. Estoy enamorada de esta casa. Sí, es muy hermosa. Supongo que la habrá heredado. Estas viejas mansiones tienen poca demanda. Bueno, en realidad esto nos cayó de sorpresa. Hattie Campbell era mi prima, pero nunca nos frecuentamos mucho. La vine a visitar una vez, cuando aún era niña.
parece que le simpaticé desde entonces. Yo siempre he sentido una extraña afinidad por esta mansión. ¿Conoció a Hattie? Solo de vista. Varias veces traté de invitarme, pero ella era muy hábil para desalentar posibles visitantes. Presentía que era así. Debo haberla soñado. Ruth, es preciso que veas la cocina. Vengan. ¿Le gustaría conocerla? Sí. Me siento en mi casa, como si la hubieran hecho para mí. ¡Ay, es primorosa! Y tiene electricidad. Con tantas antigüedades se le olvida a uno. Mire qué bonitos vasos. Sí. Todo aquí es encantador. Pero en la alacena no hay nada. Está vacía. Por fortuna vendrán a cenar a mi casa. ¿Nos invitan? Oh, no. Sí, insisto. Ya es muy tarde para que vayan de compras. Además, va a asistir un grupo muy interesante de personajes locales. Creo que es una buena idea que vayan conociéndolos. Nos dará mucho gusto. En el otoño hace bastante frío. ¿Lo ve? Hay corriente de aire. Voy a tener que ajustar estas puertas o nunca se calentará la casa. Es mucha molestia. Las espero a las 7. Y creo que conozco un joven para ti, para evitar que te aburras. Ya veo que el joven para Sara evidentemente no la ha dejado aburrirse, ¿verdad? Creo que se le ha olvidado que está aquí. Stan es un buen chico. En clase es un verdadero martirio, como todos los alumnos brillantes. Basta decirle buenos días para que inicie una discusión. Pero tú lo aprecias. Oh, sí, teniendo la prudente distancia de nuestras edades. Parece que ha decidido hacerse cargo de ella. Tal vez tenga éxito. Yo creo que eso es lo que le hacía falta a Sara cuando se salió de su casa para vivir conmigo. Lo cual nos lleva a una paradoja sin salida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Oh, lo siento. Hacen muy buena pareja, ¿no crees? Ruth y Pat. Aquí se ve mejor. ¿Mejor? Sí, en su propia casa. Quizá yo sea muy exigente. Ruth sufrió mucho por otro hombre. Necesita uno bueno para variar. ¿Por qué abandonaste tu casa? No la abandoné. Estoy con permiso del Departamento de Agricultura de Washington, donde soy secretaria ejecutiva. Me estaré algún tiempo y luego diré si es mejor volver o buscar trabajo aquí. ¿Sin compromiso, entonces? Ninguno. Creo que ya sé quién llega. Ven, dame tu apoyo moral. ¡Pat! Soy bien recibida, ¿verdad, Tom? ¿Cómo has estado? Hola, Henry. Hola, Raquel, tía. Como siempre tan guapa. Me da mucho gusto verte. Igualmente. ¿Por qué nunca vas a visitarnos? Un día de esos. Tú has de ser Ruth Bennett, de la casa de los Campbell. Cuando Pat me dijo que te había invitado, no pude resistir la tentación de venir a conocerte. Oh, Pat, estamos mejorando. No era muy sociable la prima Hattie, según me han dicho. No, no me refería a tu prima, cariño. Pero tú sí serás sociable, ¿verdad, querida? Espero que sí. Ruth, ella es mi tía Delia, que ya no necesita presentación, y su amiga Sylvia Wall. Perdone que me presente sin invitación, pero siempre he deseado conocer la casa de los Campbell. No tenga cuidado. ¿De veras me permitirá usted conocer el interior de esa casa? Porque hace muchos años que yo tengo... ¿Por qué se te ocurrió traerla? Ella insistió. ¿Qué podía yo hacer? Sylvia hace maravillosas sesiones espiritistas y está escribiendo un libro sobre fantasmas locales. La verdad, nunca he presenciado una sesión. Esta es su oportunidad. Sería divertido, Ruth. Tal vez a Ruth no le interese. Oh, sí me interesa. Es solo que la casa estuvo cerrada durante tanto tiempo que... Bueno, si me dieran una semana para poderla arreglar un poco. Desde luego, querida. Asistiremos todos, ¿no es así? Nosotros seis. Yo no sé si podré. ¿Por qué, Pat? Creo que tienes miedo. No. Pero en mi trabajo adquiere uno conocimiento sobre esas cosas. Brujería, magia negra, espiritismo. Y el daño que pueden hacer en una mente susceptible. No son juegos sin importancia. Ah, ¿quién ha estado hablando de que juguemos? Son cosas muy serias. Iremos todos, cariño.
Y él también. Has trabajado demasiado. Aún no acabas. Ya terminé. Nuestras damas de compañía. Ruth, ven a ver lo que encontramos en una tienda de antigüedades. Hola, Pat. Lo colocaremos aquí. Ya está. ¿No es perfecto para la casa? Un joven bien parecido, ¿no creen? Yo creo que Sara ya se enamoró de él. ¿No es muy hermoso? ¿Pat? ¿Pat? ¿Qué te pasa? Nada, es un mareo. Es todo. Ve a lavarte, te serviré una copa. Regalo de bienvenida para la casa de los dos. Gracias a los dos. Es perfecto. Y ahora vamos a cenar. Thank you.
pasaba. ¿Qué pasó? La pintura. ¿Cómo pasó? No me di cuenta. Estaba en la cocina. Bajé por un vaso de leche. Oí un ruido, vine y la encontré así. ¿Pero cómo es posible? No lo sé. Ruth, se ha arruinado. No, tal vez no. Creo que la podrán restaurar. La llevaré a la ciudad mañana, ya verás. Ruth, fue algo muy extraño. Hablando de cosas extrañas, ¿no oíste afuera en el jardín una voz llamando a alguien? A su perro, quizá. Gritaba Andy. ¿Hace poco? ¿Quién iba a estar buscando a su perro a medianoche? Sí. Debe haber sido un sueño. Tal vez no debiéramos tener en la casa esa sesión espiritista. Llegan muy temprano. Quisimos venir a ayudarte. Bueno, ya que estás aquí, podrías encender el fuego. La leña está allá afuera. Sí. Y ahora la cocina. Oh, ¿para qué te molestas? ¿Tienes sacacorchos? Ajá. ¿Aprueba Madame Silvia las bebidas espirituosas antes de la sesión? Para ella es una necesidad. ¿Tienes unas copas? Uh-huh. ¿Lo probamos? Mm, sabe bien. Qué hermosa estás. Mi trabajo me costó. Créelo. ¿Y ese perfume? Fósforos para encender el fuego. Ahora mismo te los doy. ¿Qué pasa? Nada, se me cayó una copa. Vayan a encender el fuego. No he cuidado, Pat. No te preocupes. Silvia, ¿por qué me invitaste a un espíritu a cenar? Siempre están presentes. Empecemos. Vamos a tomarnos de la mano. Señor Whitman, apague las luces y luego vuelva a completar el círculo. ¿Hay algo que impida a los espíritus presentarse con luz? No, pero los espíritus toman su fuerza de la noche. Tal vez sea una ley natural de su mundo. Nosotros necesitamos aire para respirar, ¿no es así? Tómense de las manos. Guardemos silencio. Trataré de llamar a mi tía. Mm.
logra aproximarse. Hay algo. Que le bloquea el camino. Una fuerza maligna. La luz. Sara, ¿te sientes bien? Sí. Está destruido. Lo asesinaron. No, no era justo hacerlo. No. No. Ayúdeme. Lo mataron. Ayúdeme. Oh, Sara, cariño. Es solamente una pesadilla. Despierta. Thank you.
vida. Miren, y esta mañana se comportó como si nada hubiera pasado. No recordó absolutamente nada. De la pintura, de la sesión o de haberme atacado. ¿Nunca le había pasado algo parecido? No. Cuando menos antes de la sesión. Esto empezó anoche. Algo le pasó anoche. No fue ella la que realmente me atacó. No, espera. Estás describiendo un incidente clásico de esquizofrenia. Sí, la sesión pudo haber tenido algo que ver, pero solo como una provocación psicológica para algo que ya existía. Pero hubo otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, el viento, los ruidos, estos golpes. Pat, ¿cómo puedes explicar que me haya atacado de ese modo? Luchó como una demente, Pat. No lo sé, Ruth. Pero si es esquizofrenia, eso podría explicar su extraña conducta y que te haya atacado. No puedo creerlo. Sara siempre ha sido equilibrada, igual que yo. Nos tenemos un afecto muy especial nosotras dos desde que era pequeña. Pero no dejes que te ciegue ese afecto ante lo que es evidente. Tal vez Sara necesite atención psiquiátrica. Nos quedaremos a cenar. Quiero hablar con ella. Sí, por supuesto. Si tú crees que... Esa debe ser Sara. Ya oscurece muy temprano. Oh, ¡qué frío hace afuera! ¡Stan, Pat! ¡Qué gusto llegar aquí! Donde hace calor. No sé qué me gusta más del Jerez, si el color o el sabor. Tal vez las dos cosas. Sí. Has repetido tu hazaña, Ruth. La cena estuvo deliciosa. Gracias, Pat. Siempre tengo cuidado de... Por favor, ayúdenme. No, ayúdenme. Sara, ¿qué le está pasando de nuevo? Auxilio. ¿Quién eres tú? Responde. Ayúdenme, Sara, por favor, ayúdenme. Dime qué es lo que quieres que hagamos. Por favor. Llévenla al sofá. Gracias, ya estoy bien. Ruth, créeme, tenemos que llevársela a alguien inmediatamente. Anoche te atacó a ti, esta noche... Yo conozco al director del Santa Isabel, puedo hablarle ahora mismo. ¿El Santa Isabel? Tienen un buen psiquiatra. Es exactamente lo que no necesita en este momento. No había querido decirles esto antes, pero yo vi... Realmente vi otra cara sobre la de Sara durante la sesión. Ustedes también la vieron, ¿no? ¿Tú la viste? Sí, me pareció ver algo anormal. Sara no tiene antecedentes de ese tipo. Todo empezó con la sesión. Creo que está poseída. ¿Poseída? Lo único que la posee es una segunda personalidad que está tratando de aflorar. ¿Y por qué esa personalidad aparece en este momento? Estaba en su mente. Siempre ha estado dormida hasta ahora. Pat, se le oye otra voz, se le ve otra cara. Si la llevas a un hospital, le vas a causar un daño psíquico permanente. ¿Quieres que llame al Santa Isabel? Oigan, ¿qué hacen allí como conspiradores? Sufriste un fuerte choque. ¿Ya te sientes bien? Si quieres, pospondremos esto por unos 2 días. Oh, toma, creo que te caerá bien. No, gracias. Jamás tomo bebidas espirituosas. Oigan, ¿por qué se quedan así? No sé por qué lo dije. Fue solo un chiste. Esto no es un chiste.
todo se relaciona con la casa. Algo debe haber ocurrido aquí, violento y trágico. De otro modo, ¿por qué no encuentra la paz ese espíritu? Oh, tantas personas vivieron y murieron aquí. Casi todos Campbell. Y seguramente hubo una joven como Sara. Y su espíritu no la dejará hasta que obtenga lo que busca. Lo que debemos hacer es averiguar quién fue y lo que le pasó. Hablamos de estas cosas con mucha firmeza. ¿Pero realmente está pasando? Es probable que pasen más cosas de las que percibimos. La otra noche antes de la sesión, cuando rompiste la copa, estando tú y Pat solos, algo pasó. Pat no era el mismo, lo vi en su cara. Nunca te trataría así, él es un caballero, tú lo sabes. Lo sé, lo sé. ¿Por dónde empezamos, Stan? El desván está lleno de diarios, papeles, pero ¿qué debemos buscar? ¿Por qué no ir al registro público? Actas de nacimiento, defunción, tal vez demos con algo. Creo que debimos empezar por la casa. Te digo que el desván está lleno hasta las vigas de papeles y... A propósito, ¿a qué hora quedamos de ver a Sara y a Pat? ¿Tuvieron suerte? No, todo lo anterior a 1795 se quemó en un incendio. ¿Y Sara no iba a venir contigo? No, uno de sus condiscípulos dijo que la llevaría. Ya debe estar en la casa. Está oscureciendo, le dije que volvería temprano. Voy por mi auto. Escuchen ustedes, no se alarmen. No quiero que estés sola en esa casa en la noche y no me importa si lo crees una tontería. Te llevaré a pesar de que lo creo una tontería. Por favor, date prisa. Está bien, pero no llegaremos antes de que oscurezca. Está a más de una hora de aquí. Sara, ¿qué te pasa? ¿Quién tiró esto al suelo? ¿Qué ocurrió? No. No lo sé. Lo ignoro, Ruth. Lo vi.
¿Cuánto saltó? Ya, Sara, tranquilízate. Nos iremos de esta casa, me voy a deshacer de ella, la voy ¡no! a... ¡No! ¡No! ¡No puedo irme! ¡No me iré! Jamás terminará si me voy. Pero, Sara, después de lo ¡no, que ha pasado... ¡No, no me iré! ¡Tú vete si quieres! No sé qué razón tengo. No sé explicarlo, pero sé que no debo. No te preocupes, Ruth. Me quedaré en la casa. Yo también me quedo. Gracias. Sincero siquiera. Tú oíste esa voz en el jardín, la oíste, admítelo. He creído oírla, pero había mucho viento y estábamos nerviosos. Ah, Pat, no seas tan obstinado. Tienes las pruebas a la vista. Por favor, no griten. Despertarán a Sara. Lo siento mucho, Ruth. Iré a cuidar a Sara. Sí, Pat. Ruth, ¿me permites que empiece a buscar en el desván? Está bien. Buenas noches. Fuerzas revolucionarias sucedió. ¿Qué fue eso? No van a creerme. ¿Ustedes cerraron la puerta del sótano? No. Ha pasado algo de lo más extraño. Dejé este libro en la mesa y me iba a ir a la cama.
De pronto no me pude mover. Quedé inmovilizado. La puerta del sótano se abrió y en un instante la casa se llenó de viento. Se oyó un ruido muy fuerte y vi el libro en el fuego, quemándose. Oh, vamos, Dan. Les digo que hay algo que nos pone obstáculos. Siempre que nos acercamos, alguna cosa pasa, alguna extraña manifestación misteriosa. Vean este libro. Es un diario del año de 1780. ¿Quién lo escribió? No pude ver, estaba borroso, pero la dirección es de la región. No me interesa lo que diga allí o en cualquier otra parte. Nos iremos de esta casa en este mismo instante. Stan, lleva su equipaje a mi cuarto. Tú y yo dormiremos en el estudio. Sí. Espero que te encuentres bien. Ah, oh, sí, muy bien. No lo dudes. Me gusta oír eso. Pat, mañana después de tus clases, ¿quieres venir a la casa conmigo? Quiero revisar muy bien el desván. Ruth, yo no creo que debieras volver a esa casa. Por favor, Pat, vendrás. Stan, estoy asustada. ¿Por qué? No sé. ¿Crees que estoy loca? Claro que no. Esto no tiene nada que ver contigo. Cariño, todo está relacionado con esa casa. ¿De veras crees eso? Sara, ¿qué? No. Te amo de verdad. Y quiero que tú y yo seamos felices. Es extraño. ¿Me has entendido? Claro que sí. Todo se va a arreglar, mi vida. Y pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Estoy contenta. Buenas noches. Buenas noches. Ay, mira esto. ¿Por dónde empezamos? Todos los desvanes son iguales. Fascinantes tiendas de antigüedades. Debe haber aquí algo que nos dé una clave. Nada. ¿Encontraste algo? Nada. Oh, Ruth, mira esto. Un viejo escritorio. Pero está cerrado. Trata de abrirlo, porque estas cosas están llenas a veces de documentos de familia y toda clase de papeles. Ah, qué bien. Vamos a ver aquí. Nada. A veces tienen compartimientos secretos que se abren con un resorte. Si lo hallamos, será cosa fácil. Aquí está. Oh. Oh. Aquí hay algo. Un pergamino viejo. Esto puede ser la clave que buscamos. Ah.
Aquí dice que la casa parece que fue reconstruida varias veces. Oh, aquí hay algo que Hattie subrayó. En esa época, a fines de 1780, aparentemente desapareció. ¿Pero quién? Espera, veré más atrás. A ver. Está algo borroso. Martha Campbell, a los 23 años, esposa del general Douglas Campbell, murió al dar a luz. Pero la niña sobrevivió y cuidó de su padre en todas sus necesidades, hasta cumplir 20 años. Pero en esa época, a fines de 1780, aparentemente desapareció. Y entonces el viejo Campbell se volvió un recluso. Y, sí, aquí Hattie dice que el viejo Campbell adquirió entonces fama de loco porque salía al jardín solo en la noche a llamar a su hija para que volviera. Un momento, ¿qué decía esa voz? ¿Cómo se llamaba la hija? Eso no está aquí. Hattie no lo registró, ¿cómo vamos a saberlo? Lo buscaremos en la Biblia. Stan, ten cuidado, se está deshaciendo. Sí, Ruth, ten calma, no te preocupes. Aquí está el general. Su esposa, Martha. Hay un nombre abajo del de ella, pero está tachado. Por eso no está en lo que escribió Hattie. Miren, está tachado. El padre la debe haber desheredado. ¿Qué pudo haber hecho? Tal vez nunca lo sepamos, sin tener su nombre. Pat, permíteme tu navaja. Andy, vuelve a casa. Fue algo que le pasó. Desapareció y el viejo quería que regresara y aún la llama. Ahora solo nos falta saber qué le pasó. Amanda, Andy, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Andy, Sara. Por favor. Sara, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Quieres volver con tu padre? ¡No! No. Odio. Sara, odio. Sara, odio. Sara. Esto la está afectando en todas partes. Andy se vuelve cada día más fuerte. Creí que estaría segura aquí. Hay que hacer algo. Tenemos que ponerle remedio de algún modo. ¿Cómo? Debemos alejarla de ese espíritu. Voy a pedirle a Silvia que haga otra sesión. Nos sentaremos como la otra vez. Tómense de la mano. Esta vez, como debimos haberlo hecho anteriormente, pediremos la protección del otro lado. Invoco a vosotros, espíritus benefactores, para que vengáis con nosotros esta noche a auxiliarnos.
Os he llamado espíritus benefactores. ¿Por qué no venís? No. 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 Os invoco a vosotros, espíritus bien amados. Venid a ayudarnos. Algo me tocó. Algo maligno y muy poderoso. Lo siento, pero debo irme. No les serviré de nada. Les doy mi palabra de honor. Hay terror en esta casa. Váyanse. Se lo suplico. Váyanse de esta casa. ¿Se siente bien? ¿Puede conducir? Sí. La acompañaré hasta su auto. Gracias. La puerta del sótano estaba bien cerrada. Ni el viento más fuerte pudo haberla abierto. Algo la abrió. ¿Qué sucede? ¿De qué están hablando? El sótano. Volveré en la mañana para ver qué ocurre aquí. No, no, pa. Ya no, por favor, no. ¿Por qué? No lo sé. No puedo explicarlo, pero por favor, no. Tiene razón, Pat. Pero yo puedo venir mañana en la tarde. ¿Vendrás conmigo? Bien. Vámonos. El sótano no corresponde a la casa. Bueno, la casa fue reconstruida varias veces. Cuando entraste la primera vez, ¿advertiste alguna cosa extraña? No, porque entonces no pensaba ver cosas extrañas. Es decir, nada en especial. Mira,
Estos muros de piedra deben ser los cimientos de la casa original. ¿Por qué esta pared de madera? Los cimientos normalmente deberían llegar hasta arriba, hasta la sala de estar. Parece que una parte del sótano fue clausurada. Es la única razón de esa madera. Ruth, ¿quieres quitar esas cosas del anaquel? ¿Cómo no? Sostén esto, por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a abrir un agujero en la pared. ¿Con eso? No tenemos más. Estoy ansiosa de que Ruth vea lo que encontramos. Ya deben estar en casa. ¿Encontrarían alguna cosa en el sótano? Ah, lo dudo. Y no sería tan importante como lo que nosotros hallamos. Ruth, ven a ver esto. ¿Qué descubriste? Mira, parece una puerta. No he tenido mucha suerte con esta madera. Está casi petrificada. Dan, ¿por qué no dejas esto? Ya se hizo tarde. Sí. Hace falta mejor equipo. Vámonos. Toma esto. Hola, topos. ¿Qué han descubierto? Pat, ¿qué has venido a hacer? ¿Dónde está Sara? Está en el auto. Pasamos a mi casa primero, no los encontramos y esto es algo que no puede esperar. ¿Qué no puede esperar? Sara y yo nos pasamos la tarde revisando periódicos viejos. Tal vez nuestra amiga Andy nos guiaba. Pudo llevarnos semanas a hallar esto. Es un aviso pagado que puso el general Douglas Campbell del 3 de noviembre de 1780. Está dirigido a su adorada hija Amanda. Y en él le implora que regrese al hogar y al amor de su dolorido padre. Se había fugado con Anthony Doyle, capitán del ejército independiente, que con malas artes la había apartado no solamente de sus deberes hacia su padre, sino también de su fe. ¿La apartó de su padre? Ajá. Y de su fe. Debe haber sido el fin del mundo para el pobre viejo. Vamos a ver a Sara. ¿Encontraron algo? Sí, una antigua puerta perfectamente tapiada, pero necesitamos equipo para abrirla. Tenemos que sacarla de aquí. Hay una salida al otro lado. Escúchame. Estás poseído. Por favor, escúchame. ¡Está! Todas las salidas están cerradas. ¡No dejes que se le acerque! Thank you.
Has estado poseído por el general desde antes, Pat. Sucedió por primera vez cuando tú y Ruth estaban en la cocina. Lo que hay que hacer ahora es descubrir lo que sucedió en esta casa, lo que en realidad pasó. Tal vez fue lo que vimos esta noche. Parece ser que el general... No tú, Pat, sino el general trató de matar a alguien. Pat, hipnotízame. Haz venir a Amanda. Tengo el presentimiento de que eso es lo que hay que hacer. No tengo miedo, no de ella. Siento tristeza. Le tengo compasión, quiero ayudarla. No, no, Pa, por favor, no lo hagas. Esa compasión puede ser la rendición a una posesión definitiva. Lo que queremos está en el sótano, detrás de ese muro que encontramos. No resisto la idea de que ninguno de nosotros vuelva a esa casa. Ruth, tenemos que ir. Tal vez si fuéramos mañana muy temprano... Sara. Shh. Anthony descubrió. ¿Descubrió qué? Padre. Traidor. Porque tenía complot con los británicos. Anthony lo descubrió. Y le dijo al general que lo sabía. Sí. La noche que nos íbamos a ir. ¿La noche que se fugaron? Yo se lo dije. Es terrible. 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 No. Muerto no. Muerto no. Muerto no. No. Es todo. Voy a la casa mañana en la mañana. No puedes hacerlo solo. Yo iré contigo. Creo que no deben ir. Es preciso. Además, será en pleno día. Yo también iré. Debo estar presente. Si la solución está allí, en el sótano, lo que tenga que aclararse se deberá aclarar entre el general y Amanda. Sé que es así. Estoy segura. Si queremos aclarar esto, debo estar presente para que Amanda hable. Si el general quiere apoderarse de Pat otra vez, apunta los ojos. No le hará daño, pero lo inmovilizará. ¿Cómo van? Muy despacio. Gracias, cariño. Ya pudimos abrir. Toma la lámpara. ¿Qué hay en este rincón? Los restos de un baúl.
es humano. Debe haberlo matado esa noche y después lo sepultó aquí. Con mucha prisa. Parte. Aquí demasiado para proteger tu horrible secreto, igual que yo, para hacerlo saber al mundo. Vete, procura darle reposo eterno a tu alma y déjame en paz. ¿Quién es el de ya? ¡Vete! No ha pasado nada. Ya me siento tranquila. Andy se fugó con Anthony Doyle, según el aviso del periódico. Pero no fue cierto. ¿Cómo fugarse con alguien muerto? El peine de Amanda. En la tumba. Debe haber tratado de defender a Doyle. Y el viejo los mató a los dos. Todo porque no pudo soportar que su hija amara a otro. Y durante 200 años, Amanda estuvo esperando a Sara para que alguien pudiera descubrir la verdad. Ya hicimos lo que Amanda quería. Dejémosla en paz.
Perdóname. Dios mío, por favor, perdóname.